Muy buenos días. Dios los bendiga en este santo día. Es un gusto tenerlos aquí. Hoy es viernes 9 de agosto y les doy la bienvenida a este espacio de reflexión y oración. Dediquemos unos momentos a meditar con el Espíritu Santo para encontrar serenidad y guía en nuestra vida diaria. Abramos nuestros corazones y permitamos que su luz ilumine nuestro camino. Gracias por acompañarnos y que este tiempo de reflexión sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, derrama en mi interior una profunda fe para que pueda reconocerte. Guíame en esta oración. Que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir, y así pueda ser en mi familia apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, derrama en mi interior una profunda fe para que pueda reconocerte. Dame la gracia de aceptar que de verdad estás aquí conmigo en este momento. Quiero estar en tu presencia, sabiendo con certeza que no me abandonas. No puedo confiar en mi mente tan pequeña, porque tu presencia santa es mucho más grande de lo que yo podría razonar o entender. Tampoco puedo confiar en mi sensibilidad, porque tu presencia supera todo lo que yo podría sentir, y tu amor es mucho más que lo que puede percibir mi corazón. Por eso te ruego que hagas crecer mi fe, ya que solo con la mirada de la fe puedo descubrirte y gozar en tu presencia. Ven Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el dulce compañero y guía que nos conduce por los senderos de la fe. Es Él quien en su infinita sabiduría nos enseña a ver más allá de lo visible, a escuchar más allá de lo audible y a sentir más allá de lo sensible. Aunque nuestras mentes limitadas no puedan abarcar la totalidad del misterio divino, y aunque nuestros corazones a veces no puedan percibir la profundidad del amor de Dios, el Espíritu Santo actúa como un faro de luz en medio de la oscuridad, iluminando nuestro entendimiento y fortaleciendo nuestro espíritu. En los momentos de mayor confusión o desánimo, cuando parece que Dios está distante o que nuestras oraciones no son escuchadas, es el Espíritu Santo quien nos susurra al corazón que Dios está presente, siempre cercano, sosteniéndonos con su mano firme y amorosa. Él nos recuerda que no estamos abandonados, que el Padre Celestial cuida de nosotros con una ternura infinita, aun cuando nuestras circunstancias puedan hacer que lo dudemos. Cultivar esta fe, alimentada y sostenida por el Espíritu Santo, nos lleva a experimentar una paz que no se encuentra en el mundo. Una paz que supera cualquier tribulación o angustia. Esta paz es el fruto de saber que pase lo que pase, Dios está con nosotros,
y su amor es inquebrantable. Junto con esta paz, brota un gozo profundo, un gozo que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interior de que nunca estamos solos. Este gozo es el reflejo de la presencia viva de Dios en nuestras vidas, una presencia que nos llena de esperanza y nos impulsa a seguir adelante con confianza y alegría, sabiendo que el Espíritu Santo camina con nosotros, guiándonos hacia la plenitud de la vida en Cristo. Oremos. Espíritu Santo, fuente de fe y paz, guía y consolador, ven a nuestro encuentro en este momento de oración. Abre nuestros corazones para que podamos reconocer la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas, aun cuando nuestras mentes no lo comprendan por completo y nuestros corazones no lo sientan plenamente. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe, esa fe que nos permite ver más allá de lo que es visible y confiar en lo que es invisible. Que podamos aceptar con humildad y confianza que Dios en su infinita bondad está siempre con nosotros, sosteniéndonos y amándonos en cada paso de nuestro camino. En los momentos de duda, llénanos con tu luz para recordar que no estamos solos, que el amor de Dios es nuestra fortaleza y nuestro refugio. Haz crecer en nosotros una paz profunda, esa paz que solo tú puedes dar, una paz que trasciende todo entendimiento y que nos llena de serenidad en medio de las dificultades. Concede que este gozo que brota de tu presencia en nuestras vidas sea nuestra fuerza diaria, que podamos caminar con alegría y esperanza, sabiendo que tú, Espíritu Santo, estás siempre a nuestro lado, guiándonos hacia la plenitud del amor y la vida en Cristo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas. Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanzas, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz,
y enriquécenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del Sumo Pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.